Buenos días, amigos. Estamos aquí domingo 3 de marzo en el mercado de animales de Tenancingo. Como cada 8 días, aquí está el mercado. Entonces se pueden encontrar bellos animales como este que tenemos aquí, mansitos, bonitos. Entonces dense una vuelta, visiten Tenancingo. Visiten Tenancingo. Visiten sus mercados de animales locales y pues vamos a empezar el videito con muchos animales y mucha acción. ¡Vámonos! Pues amigos, aquí andamos viendo este bonito animal, este bonito, pues ya toro, ya un poquito más grande. Este se ve bien jugoso, la verdad, se ve bien carnoso. Ahí decía Andrew que se le antojaba un sándwich de este torito. Entonces, estamos viéndolo, me dicen que es un cruzadito, trae un poquito de cebú o de brahman, algo así por ahí, no se sabe bien qué trae este animalazo, de aproximadamente 600 kilos, yo creo que sí viene dando este animal, deberían de verlo aquí en persona, se ve imponente, estamos aquí encerrados en la jaula nomás para que no nos vaya a dejar con un agujero más. Entonces, este animal lo están vendiendo por 30 mil pesos. Se quiere ir en 30 mil pesos. Están pidiendo eso por este bonito animal. Les digo, está muy bonito. Ahí nos dejó un poquito de la bravicidad que tiene este animal. Chéquenlo, amigos. Se ve hermoso. Quieren 30 mil pesos por él. Entonces, yo creo que es una muy buena opción para los amigos carniceros. Entonces, vámonos y vamos a seguir grabando un poquito más de animales. Pues bueno, amigos, aquí estamos ya con los caballitos del amigo Adrián, empezando el video con ganas. Aquí tenemos este potrillo y esta otra. Todavía no están muy bien amansados, sí respetan el lazo, pero todavía les falta un ratito. Entonces, ustedes quieren un caballito nuevo para criarlo a su gusto, esta es la opción, amigos. Este cuesta 13 mil pesos. Trae muy bonitos colores también. El pelo lo trae un poquito más largo que de costumbre, que todos los demás. Entonces, es un buen animal. Es muy tranquilo, se dejó arrastrar por mí desde el primer momento. Entonces, está bien amainzado. Y este otro que lo traen en 16, pueden preguntarle un poquito más acerca del precio. Pueden venir aquí a la plaza, el muchacho no quiso dejar su número, entonces la única opción para contactarlo es venir a la plaza. Los invito yo personalmente a venir a visitar al amigo Adrián para que conozcan este caballito de 13 mil y este otro de 15. Entonces, dense una vuelta por aquí por el ganado y se van a sorprender. Vamos a revisarle su potrillo que ya hay que empezar a comer. Entonces, vamos a buscar más animalitos. Pues amigos, a mí el mercado no deja de sorprenderme. Aquí está un buen becerro con su mamá. Este es un becerro suizo. La vaquita obviamente también es una suiza. Cuesta 30 mil pesos el par. Son animales muy bonitos. El de aquí abajo precisamente fue el que me gustó. Fue por el que me acerqué ahí y le dije a Andrew que nos los compráramos, pero pues no nos están dejando el becerrito nada más. Nos quieren vender también a la mamá. Entonces, les recuerdo el precio, amigos, 30 mil pesos el par, la vaca y el becerro. Acuérdense, ahorita bien sanitos, este viene todavía con la teta, se lo está tomando, entonces todavía esta no va para la leche. Está chulísimo, vean el color que trae, es un dorado precioso y la mamá es una suiza de color blanco. Entonces, vamos a seguir buscando más animales aquí en el ganado para que ustedes tengan un poquito más de variedad. Vamos a andar viendo ahorita
aves de corral, vamos a estar viendo, yo creo que un poquito de cerdos y un poquito de cabritas. Vamos a dejar un poquito más de lado los caballos, porque ya tuvieron bastantes el video pasado, y para empezarles a poner un poquito más de variedad. Entonces les recuerdo la última vez el precio, 30 mil pesos por el par. Vámonos. Pues bueno, amigos, aquí estamos ya con los burritos del amigo Sariñana. Aquí estamos grabando sus burritos. Entonces, andan un poquito briosos porque ahorita hay mucho burro aquí en la plaza. Estos los traen en 7, en 14 mil pesos el par, este y esta. Entonces, están muy bonitos. Son unos burritos muy chulos, muy bonitos. Ahí andan un poquito briosos, les digo, hay un poquito... Hay muchos burros aquí en la plaza, entonces van a andar así de alocados. ¿Hay algo que nos tengas que decir, amigo burro? Yo creo que no quiere decir nada, entonces no es el de Chuec, no habla. Entonces, vámonos. Les digo, este que está aquí en cámara en este momento cuesta 7 mil y el otro también cuesta 7. Se van en 14 mil pesos el par. Aquí por si gustan encontrar burritos. Aquí les digo, está entrando mucho burrito últimamente aquí en la plaza. Entonces, dense una vuelta. Y de los precios, ni hablar. Ese burrito que está ahí ahorita en cámara, ese también lo traen en 7. Pero hablando bien con los señores, pueden llegar a un mejor precio. Puede llegar que hasta en 6 se los puedan dejar. Entonces, están chulos los animales. Y pues vamos a seguir buscando animalitos en la plaza. Vamos a seguir buscando aquí Andrews en la plaza. Pues amigos, aquí en el ganado no solamente hay animales, también hay muy buenos puestos de comida, como este que nos gusta mucho venir, el que tiene gorditas y tacos. Es el primer puesto de la entrada, entonces está muy rico. A mí me gusta ponerle poquita sal a mis taquitos, un poquito de limoncito también. Me encanta comer así los tacos. La salsa obviamente nunca debe de faltar. Entonces, vamos a ponerle un poquito de salsa. Esta es la roja. A mí me gusta con esta. Y más limoncito. ¿Por qué no? Porque a mí me encanta. Entonces, más limoncito por aquí. Entonces, yo creo que de las mejores comidas que pueden encontrar aquí en el ganado, un buen taco, provechito. Están increíbles. Pues bueno, amigos, se les voy a presentar aquí rapidísimo estos animalitos porque vienen personas caminando, vienen gente que se va a atravesar aquí en la toma, como este caballito. Una, dos, ahí lo tienen. ¿Verdad que estaba bonito? Ahí está, amigos. Pues este burrito, les digo, ha estado entrando mucho animalito aquí en la plaza. Ha estado entrando mucho animalito aquí en esta plaza, mucho burro últimamente. La gente ya no los ha estado viendo tan seguido en los ranchos, en los potreros. Entonces, todavía existen, amigos, todavía no se van. Aquí está uno y ahí está el otro. Están pidiendo 10 mil pesos por el par, 5 y 5. Quiero pensar que por ahí va más o menos el precio. Entonces, pues vengan a dar una vuelta al mercado, vengan a platicar con nuestros amigos ganaderos, con nuestros amigos que tienen sus animalitos. Pues los precios pueden mejorar, los precios pueden ser un poquito más altos de lo que esperaban, pero pues generalmente tenemos buenos precios aquí en el mercado de animales. Dense una vuelta, vengan a checar los animalitos, que estos todavía no se acaban. Y para el que preguntó qué pasó con Siggy, se volvió agresivo con Lulu, la esposa de Andrew, y se tuvo que ir. Entonces, espero que les gusten estos animalitos y sigan viendo.
Amigos, ya tenemos aquí estos lechoncitos que están buscando la tetita. Están chiquitos todavía, pero pues ya se los pueden estar llevando. Estos bonitos puercos los traen en $1,000 cada uno. Todos vienen bien sanitos, todos vienen bien chulos. Vamos a ver. Ya todos me parece que vienen castraditos. No les alcanza a ver a ni uno así al señor obrero. A ninguno se le alcanza a ver así de simple vista. Entonces están muy bonitos, chéquenlos. No sé si se pongan bravos si ahí los agarro. Sí, yo creo que sí. Chéquense, es un bonito cerdo para unos buenos tacos, para un buen lechón al horno. Están chulos, sanos sobre todo, los trae muy limpios el señor, muy presentables, que eso también es muy importante para la gente que luego viene a comprarlos. Pues dense una vuelta y ojalá y les guste alguno. Chéquenlos. Se llama extracto natural de kiwi, especialmente cuenta cuánta gente lo ve encima de ruedas, cuánta gente lo ve con el garrote. Amigos, bueno, aquí estamos con este pony, amigos. Está jovencito, nos dicen que tiene unos 2 añitos. Está muy chulo este pony, es color blanco. Ahí saben que yo no me sé muy bien los colores, no los he estudiado todavía, se los debo. Pero miren, este pony está bien chulo, es blanco, como con tonos grisecitos. Hay quien me ayuda siempre con los colores de los caballos. Hay quien me los ponga. Está muy chulo este pony. Chequenlo, es bonito animal. Y lo traen en $25,000, amigos. 25 a tratar. Parece que este también es del amigo Frankie, que está ya pastando este animalazo. Ya saben, por si tienen niños ahí, muy chulo animal. Se va a dejar hacer de todo, se va a dejar montar, ya lo vieron, es mansito. Ahí me dejó subir las piernas, me le quería subir, pero la verdad no conozco muy bien este caballito, entonces no me atreví. Pues bueno, vamos a regresarlo al dueño, pero ya se saben el precio, $25,000. Está chulo este animal, vamos a regresarlo al dueño. ¡Vente, pony! Bueno, amigos, aquí estamos ya con este suicito. Chiquito, todavía es becerro, amigos. Este bonito animal lo traen en $14,000, pero si lo saben tratar, yo creo que sí les mejoran el precio. Este bonito animal trae un poquito de suizo. Está muy bonito este animalito. Es un lindo animal. Lo acaban de prestar para grabarlo. Yo creo que este es ya uno de los últimos animalitos que vamos a estar grabando por el día. Pero está muy, muy, muy bonito. Chéquenlo. Es brioso, eso sí. Hay que tener un poquito de cuidado. Yo creo que no está tan acostumbrado todavía a ver mucha gente. Y se puede estar espantando ahorita con los movimientos bruscos que estemos haciendo. Entonces, vamos a ver otros poquitos animales. Ya hay que terminar el día de hoy. Ya se está terminando el mercadito. Recuerden, este mercado está desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la tarde, más o menos. Entonces, es muy buen día, muy buena opción para que vengan y se den una vuelta por el mercado. Entonces, vamos a darles también la información del toro que está atrás. ¿El que está atrás es suyo, May? No, es el don. El cebú. ¿El cebú cuánto? Es de 17 y medio. El cebú que está atrás, el cebú es el que tiene la joroba y la jiba un poquito más grande que este. 16 y medio, ¿va? 17 y medio, amigos. Este cebú, este es muchísimo más tranquilo. Yo creo que este sí me le puedo quedar un poquito más cerca. Este es más tranquilo, ya tiene un poquito más de callo aquí en los mercados ganaderos. Entonces, es muy buen animal también. Yo le calculo que debe pesar unos 380, 400 kilos, por ahí, algo así. No debe estar tan pesado todavía. Es un muy buen animal. Trae todavía ahí los huevitos para que lo puedan meter a la cría, pero pues habrá alguno que otro que le guste para la carne. Es válido, amigos, ustedes saben qué hacer con su ganadito, entonces recuérdenlo, dense una vuelta, vénganse al ganado y vamos a seguir grabando. Y aguas, Andrew, porque te van a atropellar. Y bueno, amigos, aquí estamos ya por terminar casi el video. Nos hace falta la báscula. Nos encontramos con estos bonitos toritos becerros todavía de Samara. No sé si la recuerdan. Estuvo aquí con nosotros un ratito
este bonito animalazo, este bonito charol blanco, lo traen 38,000 pesos, véanlo, está muy bonito, trae muy buen porte, todavía no está tan gordo, entonces puede tener ahí un poquito más material, pero nada más para que lo vean, este les puede servir de semental, este no va para la carne obviamente, véanlo, el color, el tamaño, y se ve que el toro es todavía, bueno, el becerro todavía es joven, todavía no le hace falta estirar, para que me entiendan, y crecer un poquito más. Te parece un bisonte, puede pasar por algún búfalo sin problema. Está precioso, está grande, es tranquilo y lo traen a muy buen precio, que es lo más importante. Aquí al lado tenemos este caballito, este potrillo, no sé cómo decirlo, este lo traen en 10,500 pesos, es del mismo color que el charolito, entonces está muy chulo. Anímense, vengan al ganado, este ya trae ahí sus aretes para el traslado, entonces está bueno ya para que hagan y deshagan con él. Se los recomiendo mucho visitar aquí, este buen amigo está aquí al final casi de la plaza, lo van a reconocer por su remolque. Dense una vuelta y el Mollo aquí viene a molestar. Amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por seguirnos en el video. Hoy estamos haciendo un nuevo video. Vamos a mostrar hoy unas monturas diferentes que hemos hecho en estas semanas para ustedes. Ojalá les guste y disfruten este video que estamos presentando. No olviden darle like a la página de Andrew Addison, Mi Caballo en Venta, y a la campanita de notificaciones para que puedan recibir notificaciones de nuestros videos, ¿verdad? Que los cuales hacemos con mucho gusto. Miren, amigos, hoy tenemos esta montura. Esta montura es piteada, es 100% hecha a mano. El herraje que se le puso es un herraje pavonado, escarbado. El fuste es en acero monel, también pavonado. Muy elegante la montura. La montura les incluye la cabezada, la pechera, corrión de espuela que por aquí andan, trae su cincho y trae carona. Y le pusimos esa salea como asiento. Ojalá les guste. Si no les gusta, nos adaptamos a lo que ustedes pidan, ¿verdad? Estas monturas se pueden personalizar, miren, es 100% pita, bordada a mano, es una montura colita de pato, muy elegante, chequen ustedes. La cabezada viene con su herraje, bien armada, miren, muy bonita, con sus cepetones, sus herrajes, todo el equipo trae, ¿verdad? Trae sus herrajes pavonados, como les digo, todo está incluido en esta montura. Bueno, es una montura piteada, la tenemos en color negra y color miel. Y esta montura que vamos a mostrar es una montura de gala. Esta es cincelada, 100% hecha a mano. La montura viene grabada con un caballo. Miren, aquí se le puso el caballo, en esta parte de acá. Es un caballo que está pirograbado. Es un caballo que está pirograbado. Se grabó sobre la piel y luego se hace con pintura con aerógrafo. Entonces, esta montura incluye las cantinas, el cincho, cabezada, pechera y corona de espuela, y también trae carona. Es una bonita montura en color café, muy ligera. Chequen ustedes, muy muy ligera y es de gala. Excelente opción para ustedes, ¿verdad? El fuste se forró en piel, con fuste acoginado. El caballo, miren, pirograbado, es una belleza de montura. Toda cincelada, los arciones, los estribos, los enriatados, los látigos, contralátigos, corren de espuela, está cincelado. Muy, muy bonita la montura. Anímense, amigos, con esta montura. Muy ligera y barata, ¿verdad? Bueno, tenemos esta montura chumeteada. Las monturas chumeteadas son las que mucha gente les gusta por de años, ¿verdad? Son monturas que mucha gente las ha tenido, las tiene y les sigue gustando. Es una montura que no pasa de moda, ¿verdad? Entonces, esta montura la hicimos con cantinas. Le pusimos herrajes en acero monel. Trae herraje en cantinas, en todo el cuerpo de la montura. En la pechera también le pusimos su herraje de 3 piezas. La cabezada viene con su herraje. La cabezada también es chumeteada con ese herraje. Chequen. Y le pusimos el fuste en acero. El fuste es acero monel, que es como tipo acero inoxidable. Viene escarbado, está 100% hecho a mano el fuste. Es un trabajo 100% artesanal. Trae forrada la cabeza y trae forrado lo que es la teja. Miren. Acá atrás ustedes pueden checar la teja, también está forrada la parte de atrás. Es importante decirles que ese tipo de trabajos de acero se pueden personalizar. Hemos hecho trabajos donde ponemos aquí el nombre de la persona, alguna imagen, caballos, cerraduras, letras, logos, se le pone atrás, se le pone acá arriba, a los costados. Márquenos para que nos contacten y les demos más información de los precios y todo lo que se puede hacer en este tipo de trabajos, ¿verdad? Entonces, una bonita opción
para empezar el año, ¿va? El teléfono donde pueden contactarnos es 722-456-0681, los amigos de Tlabartería Sombreros La Herradura. Bueno, vamos con esta montura de trabajo. Es una montura de faena o de trabajo. Es una montura colita de pato. Viene cincelada la piel en greca en T, pintada a mano, con sus chapetones. Miren, esta es la greca en T, pintada a mano, colita de pato. Incluye la montura su cincho, su pechera, su cabezada, sus correones de espuela que por ahí andan colgando, te los vamos a mostrar. Y la montura súper, súper ligera. Muy buena para la charreguía, para gente que le gusta exhibir más el caballo, porque con estas monturas se usa más el caballo, porque son monturas cortas. Y como les digo, es colita de pato. La combinación está bonita, es color café con negra y blanco. Entonces, un caballo negro, un caballo tordo, un caballo miel, café, le queda bastante bien. Un bayo, le quedan bonitas esas monturas, ¿verdad? Entonces, amigos, ahí está. Anímense con esta montura. Muy buen precio, ¿eh? Trae chapetones de acero. Chequen ustedes. Aquí están los chapetones. Están aquí y toda la montura tiene chapetón. Trae su cuartero. Entonces, anímense, amigos. Muy buena opción esta montura. Y miren esta belleza de montura. Esta montura es 100% vaqueta. Baqueta natural. Esta montura gusta mucho por el color. La calidad de la piel es muy, muy buena. Es una piel gruesa, suavecita. Le decimos cuero americano. En esta montura usamos un fuste zurrón. Es un huevo de toro forrado, donde se forra la montura. Es importante el curtido de esto para que no huela, no apeste. Entonces, esto pues está muy bien. No huele, no apesta. Y la montura se ve elegante. A la montura le pusimos su cincho. Por aquí nos hincho también en baqueta. La cantina es tres cantinas de violín o de guitarra. La cantina la pueden desmontar y la montura se hace colita de pato. Hay gente que no le gusta quitar la cantina, entonces pues aquí pueden guardar ustedes aquí el whisky, las tortas, el refresco, ¿va? La arma, aquí pueden guardar, ¿va? Y trae la montura su cabezada, aquí está su cabezada. Trae su pechera armada con su herraje. Trae sus correones de espuela, por aquí están. Y también trae carona, trae su cuartero. Miren, muy bien hecha la montura. Esta montura es baqueta, cuero natural. Le pusimos herrajes pavonados con aluminio. Miren, muy elegante el trabajo. La verdad es que es una joya de montura. Está a muy buen precio, contáctenos. El herraje lo trae en todo lo que es el cuerpo de la montura. Incluye su cuartero con herraje. Los estribos también traen son de herraje. La pechera, toda trae herraje. Miren, muy bonita la pechera. Toda en acero monel, con pavonado en negro, y vean los estribos. Los estribos están muy, muy padres. Traen un caballo con la figura y viene todo el trabajo, 100% hecho a mano, todo el trabajo, ¿verdad? El cincho también trae sus argollas, la montura trae argolla, los enretados, todo el trabajo, la montura está hecha 100% a mano. Es una montura en baqueta natural, cuero americano, muy bonita. Está disponible, amigos. No olviden marcarnos, el teléfono de la tienda es 722-456-0681 y también hacemos envíos tanto en la parte interna del país como fuera del país. Envíos hasta el extranjero como Estados Unidos, Guatemala, Salvador, Honduras. Hemos mandado a nuestros amigos que están por allá en Estados Unidos, a toda la gente que nos ha contactado durante este tiempo. Muchas gracias por su apoyo y estamos a la orden para lo que ustedes requieran, ¿verdad? Muy bien, y estamos a sus órdenes. El teléfono es 722-456-0681. Gracias, amigos. Hasta la próxima.